Para la calle, el arreglo de la calle de la escuela, que eso da vergüenza, eso da vergüenza, donde hay tantos niños y como está ese solo pedacito, hicieron una construcción tan importante y miren cómo dejaron esa calle. Cuando los niños vienen, yo quisiera que ustedes vean cómo es y le hagamos un llamado a los gobiernos competentes. La caña que baja. Y por ahí, eso es un peligro total para esos niños, ese puerto sin barandilla. Esa calle, los niños siempre llegan con eso, con los pies todos sucios. ¿Usted cree que donde se haga una inversión tan importante como hizo el gobierno, dejar esa calle así? No va a ser la primera huelga. Hasta que la comunidad no logremos ese objetivo que queremos, la calle de la escuela y el puente con barandilla. Okay. Ahí, ahí. Juego. Juego 90. Dígame. Hasta que el síndico no venga, nos vamos a quitar la huelga. Y queremos que arreglen prontamente. Y que recuerde que esos mayores que están ahí, mañana olvida lo que ese ratrero no cumplió. Y nosotros la juventud que vamos para adelante. Oye, no olvidamos, ¿oíste? No olvidamos. Coge para acá y resuelve para acá. Ratrero. Lo prometió. Lo hicieron a la escuela. Estos charlatanos no lo querían arreglar. No solamente se va a ver, aquí se va a hacer algo más. Para que sean serios los políticos que tiene Danilo ahí, son rastreros. ¿Qué le han dicho las autoridades aquí? ¿Qué van a decir? La autoridad municipal. Cobrar el cuarto. Y ya llenarse los bolsillos, que ya están sin fondo los bolsillos de robar, coño. A Felipe Bautista y a Leonel, coño, que se monten ahí en el palito.